Yo planifiqué mi embarazo, yo tengo 34 años y desde hace un buen tiempo planifiqué que iba a tener dos bebés, uno a los 32 y uno a los 34, y así lo hice. El parto se caracteriza por tres elementos básicos para su diagnóstico, que es las contracciones regulares, rítmicas, periódicas, ascendentes del cuello, del útero, la dilatación cervical, es decir, que el cuello empieza a dilatarse, y las pérdidas vaginales. De inicio, moco mezclado con sangre, o líquido amniótico, que tiene sus características clásicas, como es el olor a cloro y la pérdida súbita de líquido. El parto, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo humano, hasta el periodo de salida del bebé del útero. Es considerado por muchos el inicio de la vida de una persona. Una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas regulares, que aumentan en intensidad, frecuencia y duración, acompañadas de modificaciones en el cuello uterino. El proceso del parto humano natural se categoriza en tres fases: el borramiento y dilatación del cuello uterino, la expulsión fetal y el alumbramiento. En algunos embarazos catalogados como de riesgo elevado para la madre o el feto, el nacimiento ocurre por cesárea, la extracción del bebé a través de una incisión quirúrgica en el abdomen. En el programa de atención materno-infantil va dirigido específicamente a la atención de la mujer en su edad reproductiva, desde la gestación, el parto y el puerperio, y de los niños desde su nacimiento hasta los 18 años. La provincia de Cienfuegos exhibe indicadores estables durante más de 10 años en los resultados del programa de atención materno-infantil. Podemos hablar de un índice de supervivencia por encima del 95% y un índice de mortalidad infantil también por debajo de 4, que comparativamente con lo que establece el Ministerio de Salud Pública, hemos estado siempre enmarcados en ese indicador. Creo que esto se debe en gran medida a la cobertura que tenemos a nivel de toda nuestra provincia, incluso en los lugares más intrincados, dígase macizo montañoso de Guamuaya, con la presencia del médico, la enfermera de la familia y de todos los especialistas básicos que se dedican a la atención, desde la atención prenatal de todas nuestras gestantes y la atención de nuestros niños en esos lugares tan intrincados. Creo que esto solamente ocurre en un país como el nuestro, que dedica presupuesto, profesionales, formación de recursos humanos, para que se dediquen a este programa tan importante y que marca el índice de desarrollo humano de cualquier país del mundo. Durante el embarazo, pues realmente, es decir, todo el procedimiento que lleva normal una embarazada, solo que pues decir, por el tema de mi diabetes y de mi crecimiento fetal acelerado, pues nosotros aquí en el hospital nos hacen perfiles glicémicos, nos hacen los ultrasonidos de bienestar fetal, que se hacen regulares, se hacen periódicamente debido al tema, sobre todo en el caso de mi patología, que es crecimiento fetal acelerado, para que el niño esté sin problema, para detectar cualquier anomalía de pronto. Los complementarios normales del glicemia, de hemoglobina, hematocrito, todas esas cosas que se hacen normalmente a una embarazada, y todo el tratamiento directamente que tienen los médicos con nosotros, que es especial. Se trata de una paciente de 34 años de edad con 39, 6 semanas de gestación, con un parto anterior de características normales, que en esta oportunidad ingresa con el diagnóstico de una diabetes gestacional con un crecimiento fetal acelerado. Para que las personas entiendan, el feto con un peso mayor de 4.000 gramos, y se decide realizar la cesárea debido a la patología de base que tiene esta paciente, en este caso las alteraciones en la glucemia, y además porque el bebé tiene una presentación de nalga. Para que se entienda, la presentación de nalga es aquella en la cual el bebé se encuentra de una manera sentada y que la vía transpelviana puede conllevar a riesgo durante el parto, tanto para la madre como para el feto. ¿Qué cosa es la cesárea? Bueno, la cesárea es la extracción de un niño a través de la cavidad abdominal, o sea, a través de la pared abdominal se hace una incisión del abdomen, una incisión también del útero, en este caso de la matriz, como se conoce popularmente, y se hace la extracción por esta vía. Por supuesto, tiene indicaciones muy precisas desde el punto de vista obstétrico o del embarazo, que pueden ser antes de que la mujer comience a tener el parto, o que puede ser en el momento en que la mujer esté de parto.
A ver, yo gracias, no, gracias a todo no tuve tantos ingresos en este embarazo, pero bueno, el seguimiento aquí en la sala es muy bueno. Hay un equipo de enfermeras y de doctores que es estable, que se mantiene incluso desde cuando yo el embarazo de la niña, que se mantienen el mismo grupo. Tiene múltiples ventajas el parto por vía natural, que como es fisiológico presenta el menor número de complicaciones, es decir, menor sangramiento, menor asociación de enfermedades, cuadros tromboembólicos, la recuperación es mucho más rápida, incluso hasta para el bebé hay una mayor asociación de la madre y el bebé, todo es un menor número de complicaciones. Tenemos que tener en cuenta que las pacientes, las gestantes, tienen contracciones que se consideran patrón contracting normal, que pueden ser hasta 9 contracciones en una hora en los embarazos a término. Estas contracciones que nos indican que están de parto son las contracciones que son más duraderas, es decir, que son de 30 segundos, de 30 a 60 segundos de duración, de una gran frecuencia, es decir, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Yo vivo con mi esposo y mi tía, que es como si fuera mi mamá, y al lado de mi casa vive mi mamá y mi papá. Y bueno, siempre tuve un apoyo de la familia, sobre todo para el tema de cuidar a la niña, como yo he estado ingresada. Me han ayudado mucho con el transporte de la niña, organizar la niña, aunque está en el círculo, pero bueno, siempre me han apoyado con el tema del ingreso, con todo el tema de todas las cosas aquí en el hospital. Es necesario el acompañamiento de los familiares y acompañantes en correspondencia con el médico de asistencia. La información que se le brinda a las pacientes, la explicación de en qué periodo se encuentra es vital y es necesario para así lograr que exista un mejor desarrollo y una mejor evolución del proceso del parto. El parto consta de dos etapas: la fase latencia del parto y la fase activa del parto. En ambas etapas es necesario la valoración correcta del bienestar materno-fetal y de los riesgos que presenta la paciente al ingreso hospitalario. En el caso de la fase latencia del parto es cuando la mujer comienza con contracciones uterinas fuertes, regulares, intensas, rítmicas y que son capaces de borrar y de dilatar el cuello hasta los 4 centímetros de dilatación. Por encima de los 4 centímetros de dilatación, entonces estamos hablando de la fase activa del trabajo de parto. Ambas fases tienen seguimientos diferentes y que van a estar en correspondencia con la etapa del parto y con los riesgos que presente la madre en ese momento. La atención materno-infantil constituye hoy una prioridad para el Ministerio de Salud Pública en Cuba. Tanto la salud materna como fetal, así como la infantil, constituye uno de los indicadores más importantes que evalúan el estado de salud de la población a nivel mundial. Específicamente en la provincia de Cienfuegos y en Cuba se trabaja para lograr disminuir o reducir las tasas de morbilidad y de mortalidad materno-fetal y por tanto lograr los mejores indicadores. Que Joan estuvo desde el primer momento con ella en el embarazo, atendiéndola, todos los riesgos que se pudieron presentar a lo largo de los 9 meses de embarazo, la misma preocupación que hubo cuando el embarazo anterior. Evidentemente, bueno, este va a tener otro fin, va a haber una cesárea por medio, pero Joan se ha encargado mucho de explicarnos, de calmarnos en cuanto a todo lo que puede salir, y entonces esperar a Patrick. Estamos tranquilos, ansiosos por pasar el momento, pero tranquilos por el equipo médico que la estaba atendiendo y confiamos en ellos que todo va a salir bien. Todo va a salir bien.
advenimiento de un nuevo ser humano con calidad, con a la familia, a la mujer y a la sociedad, constituye un motivo de regocijo. Y para los prestadores de salud, en este caso las personas que atendemos directamente a las embarazadas, nos es de gran satisfacción poder entregar un producto de la concepción con la calidad requerida.